Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos sean todos ustedes a este nuevo video aquí en su canal de Cosas Interesantes. Y como le mostramos en el video anterior de cómo agrandamos nuestro jardín y cómo utilizamos el cultivador para aflojar la tierra y así poner la tierra de una manera suelta para que sea como polvo, así como porosa, una manera porosa para que cuando se le riegue o llueva mantenga la humedad y mantenga a las plantas obviamente verdes. Entonces obtenga el agua suficiente para, pues regularmente yo las riego cada tercer día para no pasarlas de agua. Solamente que esté muy caliente, entonces es como las riego todos los días, pero si está templado, las riego cada tercer día, no pasarlas de agua también. Es de esa manera mantener nuestro jardín. Entonces, le mostramos cómo agrandé mi jardín grande y compramos un cultivador y compramos la malla para ponerla de este lado y madera para cuadrar el jardín. Ahora vamos a empezar a sembrar nuestro jardín con diferentes verduras de las cosas que nosotros consumimos diariamente. Les voy a mostrar cómo vamos a sembrar nuestras papas, vamos a sembrar camote, vamos a sembrar tomate, chile, cebolla amarilla, que a mi esposa le gusta mucho cocinar con cebolla amarilla. Entonces, quédese con nosotros en este video y les vamos a mostrar cómo vamos a empezar a sembrar nuestro huerto y cuáles hortalizas vamos a utilizar. Ok amigos, esta es la semilla que vamos a utilizar para sembrar nuestro huerto. Este es camote del rojo, bueno, no del rojo, yo lo veo pálido, como que no es ni amarillo ni rojo, es entre anaranjado. Pero este está muy dulce y está pequeño, no necesita ser demasiado grande. Nos gusta porque está pequeño y está muy dulce. Lo utilizamos para hervirlo o comerlo así frito, también sabe muy bueno. Y esta es una variedad de papa que le llaman Idaho. Otros le dicen que es Irlanda. Irlanda supuestamente es una papa irlandesa, pero aquí la cultivan mucho en Estados Unidos y le llaman Idaho blanca, White Idaho es como la conocen, pero es una papa blanca muy muy popular en el estado de Idaho aquí en Estados Unidos. Vamos a ver cómo nos funciona. Esta es una cebolla de la variedad amarilla, yellow onion. Vamos a ver cómo nos funciona en este día. Pues supuestamente yo no había plantado cebolla en este jardín, ni en los que he hecho anterior. Solamente he plantado ajo, pero vamos a ver cómo nos funciona esta cebolla amarilla. Esta es una papa supuestamente del norte también. La variedad se llama Red Northland, que quiere decir del papa roja del norte. Vamos a ver cómo nos funciona esta que ven aquí. Es una semilla, una planta de blueberry, como pueden observar aquí la foto,
y esta le gusta mucho, nos gusta mucho para hacer té, y a mi esposa también le gusta comer así nada más, pero más que nada para el té, porque yo no puedo tomar café, por eso lo vamos a utilizar para el té. Esta es una variedad de tomate, cherry rojo, que es pequeño, viene siendo como el que se conoce allá en México, ojo de venado que le dicen, que es un tomate pequeño, no es ni siquiera del tamaño del tomate Roma, es más pequeño que el tomate Roma. Entonces vamos a ver cómo nos funciona. Y de este lado es del tomate que sembré, que ustedes vieron en videos anteriores, que es el beef steak. Está muy bueno, muy jugoso y tiene un sabor muy, muy bueno, muy acidito. Y vamos a sembrar también frijol pinto para las enfrijoladas. A ver cómo nos funciona nuestro jardín. Así es de que quédese con nosotros en este video. Hay otras plantas que están germinando y que todavía nos faltan otro par de días más. Esas plantas que están germinando también las vamos a trasplantar aquí a nuestro jardín. Pero por lo pronto vamos a empezar a sembrar esta variedad de vegetales. Pues bien, amigos, vamos a empezar. De este lado quiero empezar con lo que es el camote, porque está un poco sombreado y el camote no es demasiado caliente, y además, como es en bejuco, entonces para que se pueda extender de este lado donde hay más espacio. Más o menos le voy a tantear lo que son 10 pulgadas por cada semilla y vemos lo que pasa. Siempre lo ponemos con lo cortado para debajo. Ahí más o menos tengo una referencia y de ahí sobre ahí me voy a ir. Ahora vamos a sembrar lo que es la papa. Pues esa es la papa, ahora vamos con la cebolla. Siempre en el nombre sea de Dios.
Bien, en el nombre sea de Dios, vamos a sembrar esta blueberry y a ver cómo nos va, porque como les digo, nunca he sembrado blueberry y esta va a ser la primera vez, al igual que la cebolla, pero en el nombre sea de Dios. Ok, amigos, ahora vamos a sembrar lo que son las variedades de tomate y el frijol. Y en el nombre sea de nuestro Dios, que Él nos bendiga con producción. Vamos a empezar con el tomate, el cherry. De a dos semillitas para que si no nace una, que nazca la otra. De todas maneras, ahorita le voy a llenar de tierra. Ok, amigos, vamos a sembrar el frijol pinto en el nombre sea de Dios y que nos traiga buena producción. Pues bien, queridos amigos, gracias por quedarse hasta el final de este video. Ya le hemos mostrado cómo plantamos nuestra hortaliza aquí en nuestro jardín. Ya sembramos el camote, ya sembramos la papa roja, ya sembramos la papa blanca, ya sembramos la blueberry, ya sembramos la cebolla amarilla, tomate cherry, tomate carne roja, ya sembramos también frijol pinto. Ya hicimos nuestra parte, ya compusimos el terreno, sembramos la semilla, ahora solamente esperar la voluntad de Dios, que Él va a hacer el trabajo de bendecirnos con una buena cosecha. Y pues ya le vamos a seguir mostrando, le vamos a estar mostrando el avance, de nuestras plantas, cuál germinó, la que no germinó, cuál nació, la que no nació. De plano, si no nace, no hay ningún problema, porque ya tenemos un armárcigo que hicimos de tomate, chile, ajo. Ya tenemos un armárcigo que está en proceso. Yo quise experimentar con la semilla para ver si germina directamente de la tierra. En caso de que no, como les vuelvo a repetir, ya tenemos a Marcigo germinando. Entonces les seguiremos mostrando el avance de este proyecto.
Este video es con la finalidad de animar a los amigos a que ustedes también allá en su pedacito de tierra, en su hogar, en su casa, siembren una planta, que se lleven a ese gusto, ese orgullo de poder decir yo lo cultivé, yo lo cuidé, yo lo sembré, y comer de lo que usted siembra. No todo, porque ya ve que en la ciudad todo se compra, incluso en los pueblos todo se compra. Ahorita hasta en los ranchos también hay unos que ya no les gusta trabajar el campo y prefieren comprarle a su mismo vecino o a su familia o a alguien que está sembrando el campo. Porque así estamos ya en este tiempo, en este milenio, ya no le gusta mucho el campo a la juventud. Pero yo le animo a que usted prosiga con esa cultura. Sembrar lo que usted consume en su hogar, tomate, cebolla, chile, cilantro, rábano, lo que es, lo que usted consume diariamente. Así es de que, gracias por una vez más por el apoyo. Hasta aquí les dejamos este video y le deseo que Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Soy Cristóbal Hipólito, este es su canal de Cosas Interesantes y nos vemos en un próximo video.